linda cuando hablas, linda cuando callas, cuando estás dormido. Señores, muchísimas gracias por volver. Como lo habíamos anunciado, el ídolo de ídolos, realmente un hombre que tiene más de 3 décadas de éxitos, que nos ha regalado realmente esas interpretaciones únicas y ha hecho realmente una delicia de nuestro cuerpo a la hora de que tenemos que menearlo, porque él sabe cómo tenemos que menearlo. Entonces le hace una candencia, él y nos pone ahí un swing nuestro gran Tito Nieves nuevamente aquí en Entre Nos. Enorme placer, mi hermano, gracias, tenerte aquí. Muchas gracias, Patricia. Oye, nueva casa. Ahí está. Nueva casa. Gracias. Por poco no encuentro el hogar. Pero te bien, felicito, te gusta. Mantienes bella como... Oh, no, seguro. Muchas seguro. Gracias. Lo que le añada la belleza a esta casa eres tú. Ay, tan lindo, mi Tito, tan bello. Tiempo que no nos veíamos, ¿qué ha sido de tu vida? Ahora me entregas, Tito Nieves, mi última grabación, porque mi última. ¿Qué pasa? Tú sabes una cosa, Patricia, que me encuentro fanáticos a diario. Uh-huh. Y siempre me hacen la pregunta. Anda, hoy Tito, día no esa tengo. Canción, ¿esa es la última tuya? Hoy día Tito, no tengo criterio. Pero imagínate, la pregunta es jocosa. Es la última. Y ahí me dio con eso. ¿Sí? La última grabación que grabé. Ah, bueno, porque fue la porque última. Porque ahí no dice que me retiro, claro, ni que me estoy muriendo. Ahí dice, pero mi última se presta a esas suspicacias, ¿no? A pensar de esa manera. Somos mal pensados todo el tiempo. No, parece bueno. La controversia vende. Sí, es verdad. Seguro. Es verdad. Seguro. Y es la verdad, porque es la última que grabé. Ya estoy en el estudio grabando otro. Ay, tampoco, sí, bueno. Siempre en movimiento, eso me encanta. Es una cosa, Patricia, aquí hay que moverse hoy en día, sí, porque como está la situación que estuvimos hablando fuera de las cámaras, lo que es la recesión que está, uh-huh, el ánimo de la gente. Veo mucha gente más desanimada que animada, uh-huh, porque le están poniendo la importancia y están enfocándose no en cosas reales, no es en la vida, en cosas materiales. Uh-huh. Y uno tiene que volver a lo básico. Cuando no teníamos la familia, lo más importante, ¿entiendes? Vamos a lo básico, a lo que se necesita, la salud, la comida, la ropa que uno usa, pero hasta ahí, si hay 5 televisiones, véndete 4, te quédate con una. ¿Entiendes? Bueno, si te lo compras, porque ahora ni para eso hay. A veces hay gente que tú sabes una cosa, como está hablando de la tecnología, yo veo que la gente se enfoca una cantidad en lo que es los celulares. Ok, ya tenemos tú y yo un celular. Ahora sale otro que cuesta 200 pesos más, pero te hace las cosas más rápido. ¿Pero para qué? Es lo mismo. Oye, tú hablando de celulares, ¿duermes tú con el celular en tu habitación? No. ¿No? No. ¿Y lo tiene tu esposo? No, en mi habitación, en mi celular se me queda en el carro. ¿Ahí lo dejas? Sí. Ahí, ¿sabes lo que pasa? Uno tiene que tener, la vida mía se divide de padre, esposo, profesional. Cuando yo llego a la casa, ahí está el padre, el esposo, la ¿vives persona. ¿Vives con tus hijos? Ah, seguro. Tengo uno de 15. Tito. Sí, Tito. Ajá. ¿Y qué pasa, Patricia? Uno tiene que saber separar las cosas. Ya. Ahí tengo mi oficina, ¿no? Ahí está mi esposa, sí, maneja todo. Claro. Pero hasta ahí llegamos. Porque imagínate, yo en el tiempo personal contestando llamadas, haciendo entrevistas. No, uno tiene que saber separar las cosas. Qué bueno, o sea que haces tus espacios y oh, todo. Oh, seguro. Ajá. Por ahí me enteré de que eres abuelo, ¿verdad? Abuelito. Tengo una nieta. Oiga, si se pudiera demandar a los hijos cuando nos hacen abuelos tan jóvenes, ¿no? Qué barbaridad. O sea, mira que ya no se ven los pelos blancos y esas cosas. Ya no. No. Pero es que comienza muy temprano. Ya. Oye, hablando de los pelos blancos, ¿usted se tiñe o no? No. ¿Seguro? Te lo juro por mi madre. Ya, ¿y se dejaría que luzcan, que nazcan por ahí canitas? ¿Y se ve? ¿O las ¿No lo ve? Sí, ahí está bonito, está ahí linda, se ve fina. Pero no. ¿Se va a dejar si empiezan a emanar en todo su cabello? ¿Por qué no? Yo tengo 52 años. Ya, y cuando empiece 53, 54. Está bien, 55, bienvenido sea. Ya. Llegar a la vejez es una cosa. Sí. Llegar saludable es una bendición. Cierto. Es una verdad. Hay mucha gente que tú lo ves que se arreglan por fuera y por dentro se están muriendo. María. No. ¿Tú haces ejercicio? Ejercicio. ¿Después de la cirugía qué tal? Muy bien. ¿Sí? Tú sabes que yo siempre fui muy activo antes de la cirugía. Uh-huh. Pero el logro de este peso es el reducir la comida. Ya. Obviamente la cantidad que uno come. El ejercicio, aunque sea media hora al día, cuando se puede. ¿Y lo haces? ¿Qué tipo de ejercicio haces? No, voy al gimnasio, tengo un entrenador. ¿Y haces el amor también? Ah. Que si haces el amor es un buen no, te ejercicio. Iba a decir, es cero sexo. ¿Cero? ¿Ha dicho que cero sexo? ¿También? ¿Cómo?
Es que yo no lo puedo creer, pero si se dice 600 calorías de un solo, así dicen. Yo me ejercito. Es bueno, mira, estoy fitness. Me encanta la reacción. O sea, una vez, Patricia, te lo juro, lo dije en la presentación, ajá, y una señora me gritó, me quedo gorda. ¡Ay, María! Pero dime, ¿haces? ¿Lo haces? ¿Lo practicas? ¿Es parte también de tu rutina de ejercicio? ¿El sexo? Sí. Si me deja, puedo 3 veces al día. Sí, está bien, encanta. Saludable. ¿No? No, eso no, eso es una cosa que tampoco se mira por número, eso es al instante. Sí, claro que ¿entiendes? Sí. Entiende que estamos en la casa y tú dices, ¡cam! Ahí estamos. Ya. Nos levantamos, al mediodía, si está, va. Ya. Chévere. Oye, una cosa, porque nos ha pasado a todos que tenemos hijos. Las puertas con llave, ¿no? Cualquier lugar. No, te hago una anécdota. A ver, pues. Cuando Tito tenía como apenas como 4. Un bebé. O 5 años por ahí, no me recuerdo bien. Y yo estoy con mi esposa, ajá, estamos en la cama, porque la casa es, vamos a ponerle casi 6.000 pies de vivienda, ¿no? Ya. Y de un extremo a otro, a un pasillo largo. Y cuando mi esposa me está, ay Tito, yo, ay Dios mío. Y ahora que el nene estaba mirando, me dice, ay Tito está ahí mirando. ¡Ay Dios mío! Pero no era. Lo que pasa, ¿sabes? Cuando los niños se levantan como sonámbulos. Sí. Y él no estaba como despierto, pero estaba al lado de la cama. ¡Ay sí, Dios sí. mío, Padre sí. Santo! Ah, no. Y, han pasado cosas. Oye, tener a Tito ahora, luego que, pues, papá Dios nos probara, te probó a ti. Uh-huh. Y nos probó a todos, porque tú, inclusive en esa canción que... Fabricando fantasías, uh-huh, que vuelcas muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y que la escribieron precisamente pensando y pasando tu momento, seguro, ¿no? Seguro. Y yo creo que una interpretación como pocas, maestro, con gracias, todo el respeto. Muchas gracias, ¿no? Esa es la que nos cala. ¿Cómo has canalizado todo ese sentimiento? ¿Sabes una cosa, Patricia? Una de las la frases que yo siempre uso, la vida no se hizo para entenderla, se hizo para vivirla. Porque si tú tratas de buscarle las respuestas a las cosas que pasan en la vida, te vuelves loco. Cierto. Me explico. Cuando mi hijo estaba en sus últimos días, que yo me estoy encima de la camilla de él, me recuerdo mirándolo, ya había bajado de 165 a 135 por ahí, porque él medía como 5 o 6. Uh-huh. Ya estaba flaquito, ya se le están viendo los ojos. Y yo le digo, hombre, tú tienes que tener fe en Dios. Y él me mira y me dice, papá, ¿habrá un Dios? Uh-huh. Y yo digo, sí. Me dice, ¿qué hago yo muriéndome aquí? ¿Entiendes? Ahí no tengo palabra. No tengo palabra. ¿Qué tú le dices a un hijo que se está muriendo? A Dios le hace falta un ángel. No tengo palabras. Me explico. Veo todos los días en la noticia violadores, los esposos matando a las esposas, los hijos. Uh-huh. Y esa gente no muere. No muere. Un hijo mío que no utilizaba droga, nunca me dio problema, me lo llevaron muy temprano. Uh-huh. El balance que estoy tratando de buscar, uh-huh, no lo hallo. Hasta ahora no. Pero según yo tengo entendido, en la fe que le tengo en Dios, que Dios no comete errores. Uh-huh. Y yo siempre digo, Patricia, que Dios no viene cuando yo lo llamo, pero nunca me llega tarde. Oye, y nunca, porque hay momentos que dice, ¿por qué, Dios mío? Yo tuve mucho coraje, ahora sí lo confieso frente a tu cámara, mucho coraje. ¿Por qué? Porque no encontraba la explicación. Tuve que coger un libro recomendado por una persona que pasó por lo que pasé, mi Tito, cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. Es un libro que lo recomiendo con mucho gusto. ¿Cómo se llama? Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. Uh-huh. ¿Okay? ¿Qué pasa? Ese libro lo empecé a leer y hay diferentes escenas de cosas que le han pasado a la gente en la vida real. Uh-huh. Porque uno se siente solo, Patricia. Tú eres madre, tú sabes lo que es. Y que a ti nunca jamás te toque. Porque jamás, que Dios siempre te cuide a tus hijos y tu familia. Porque es una cosa que tú mismo pues no encuentras lo que es la contestación, ¿por qué? ¿Por qué? Y por muchos años. Ahora, ¿qué pasa? Que uno va madurando, uh-huh, madurando, y ve otras vidas que se están yendo, uh-huh, ¿entiendes? Lo más difícil también, aparte de mi hijo, que donde él estuvo, había niños de 2 años. Uh-huh. De 3 años, que no iban a durar un año.
Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios se lo da a los padres, pues se lo quita? Uno nunca sabe. Nunca sabes, ¿no? Son los designios de Dios. Tito, nos vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, quiero que hablemos de muchísimas cosas. Hay tantas cosas que hablar con usted, maestro. Tantas cosas que están ocurriendo en el mundo discográfico. Un gran imitador suyo en Colombia que está acabando. De tantas cosas que conversar, por supuesto, y de esta delicia nueva. Tito Nieves, mi última grabación, que ya está en todas las discotiendas y que ustedes tienen que gozarla. Nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos más con el maestro y ustedes aquí en Entre Nos Pasa la Voz. De poder amarte, de poder tenerte, de poder besarte. Linda cuando hablas, linda cuando callas. Señores, muchísimas gracias por volver. Seguimos en la gratísima compañía del maestro Tito Nieves, Humberto Nieves, aquí en Entre Nos. ¿Te dicen Humberto? Ese hombre me pesa mucho, porque una maestra me regañaba. ¿Sí? En la clase de, sí, de español. Señora Rey, nunca me olvido, gritaba, ¡Humberto! Ya, ¿qué pasó? Oiga, ¿y nunca ha ido a tus conciertos? Ah, no, la dejo entrar. No. Tú sabes que siempre, porque yo estaba hablando en la clase, ¿no? Uy. Y yo, ¡Humberto! Yo, ¡ay! Era de esos distraídos que sí, tenía loca la maestra. Un poco inquieto. ¿Sí? Sí. Oye, ¿cuándo fue tu primer amor? Wow, creo que a los 12. ¿12? ¿Y fue con Bechito? ¿Piquito? Sí. ¿Solo Piquito? No. ¿Con yo todo? Sí, todo. Ay, Dios mío. ¿Sabes una cosa? Ya estamos. Lo que pasa es que yo mido 6 pies. Y ya a los 12 yo estaba como a 5'6", 5'9". Y estaba luciendo como mayor de edad. Ya. Y era como una muchacha 14. ¿Cuánto tiene? Yo 15. Y yo tenía 12. ¿Y ella atracó? Seguro. Ah, ya. Está como según ustedes. Ah, nos hacemos de rogar. No, tú sabes que de muy temprano, yo me recuerdo una vez que le contó una vecina a mi mamá que me vieron besando con una muchacha. Y mi mamá me regañó. ¿Qué tú haces besando por ahí? Mi mami, ¿qué tú quieres que yo haga? Ella se presta para eso. Oiga. Yo no, porque antes era más respetuoso. Antes tú ibas a la casa de una amiga, una novia, tenías que sentarte en la sala. Ajá. No podía pasar el cuarto. Claro, no, ahora entonces, ahí está la computadora. Yo quisiera ser joven de nuevo. Uf. Sí, para hacer un montón de cosas. Directamente a la habitación. Pero Dios sabe lo que hace, ¿cierto? ¿Ah? Y ahora tú qué haces. Tus hijos son hombres solamente. Ya, sí. Ya. Mira, Tito. Si hubiese sido mujeres. Tito está en la etapa ese de 15 años donde no quiere estar mucho con los padres, está con sus amiguitos. En dos ocasiones lo llevé al cine con sus amigas. Y el otro día fue con dos amigas. Yo le dije, Tito. Uy. Me dice, papi, pero son amigas. Yo le dije, así comienza. No te hizo recordar. Yo le dije, así épocas. Comienza. Me dice, no, papi, no, son amigas que estudiamos juntos. Hace poco que vinieron a la Estados Unidos, una colombiana, otra venezolana. Ya. ¿Entiendes? Y yo le digo, no, pues está bien, pero usted siempre pague. Usted siempre es estilo. No, sí. El caballero. Sí, el caballero siempre. Ay, qué lindo, qué belleza. Ahora. Se escuchan muchas mezclas, muchas transformaciones de música antigua, y tú siempre has sido muy respetuoso. Yo me he dado cuenta, yo soy muy seguidora tuya. Y tú sabes una cosa, Patricia, que uno tiene que seguir en lo que es lo tradicional. El cambio a mí me gusta, pero es muy drástico, ¿no? Estamos entrando en conversación de la tecnología. Por supuesto, un celular para mí es para hablar. Si tengo que mandar texto, pues lo mando así, pero no me puedo poner la posición de envolverme tanto que dejamos lo que es comunicarse con el ser humano. Claro. ¿Entiendes? Y creo que nosotros tenemos que dejarnos de programar, porque estamos viviendo ese tipo de vida. Yo he notado, porque yo soy observador, y he notado que cuando hay una fila, la gente se desespera. En el aeropuerto. Es que no tenemos ya paciencia tampoco, ni para nosotros. Patricia, no la tenemos porque, tú quieres, vas a volar a tu Perú natal. Pues si puedes sacar el boarding en la casa, lo sacas. Sí. ¿Sí? Porque yo lo hago. Ajá. Yo lo hago. Vas al banco a hacer una transferencia, una fila, vuelvo ahorita. Antes se esperaba con calma. Sí. Ya la gente no tiene paciencia. Es verdad. ¿Entiendes? Oye, dime una cosa, ahora que todo ha cambiado y hablamos también de la economía, ¿cómo se hace para llenar esos auditorios? Porque tú los llenas
miles de miles de miles. Lo que yo prefiero es que estar en un precio cómodo con el empresario, porque lo que yo digo, alguna vez entramos en negociaciones. Tito, la cosa está mala, la este y lo otro, pero cuando vienen a ver los boletos están a 100, $200, yo bueno, no entiendo. Ya. Tú me quieres buscarle la forma de negociar, por aquí al público mío lo está destrozando. Ya. ¿Entiendes? Y yo prefiero que cobren poco, que digamos, en el Callao. Ajá. En el Callao. Perú. Un par de soles o poco, que es equivalente a $5. Por ahí 45 mil personas. Ajá. Viendo a uno. Claro. A mí me prefiero, yo prefiero eso. Ya. Porque el que puede pagarlo está cómodo y ve a los artistas internacionales. Por eso a mí siempre me gustaba hacer esos espectáculos así. Que bueno. Tal en un escenario que esté tan costoso y vea la casa vacía. ¿Cuál ha sido el mercado más duro de roer? Te digo una cosa, Patricia, no sé, porque ahora mismo lo que es Centroamérica, Sudamérica me muestra mucho cariño, y creo que ahora mismo los Estados Unidos por la crisis que estamos pasando. ¿Sí? Por acá, hoy en día te hablo, cuando comencé en el 75 habían 52 discotecas en la ciudad de Nueva York. Hoy en día si quedan tres son mucho. La vida nocturna ha cambiado bastante. Sí, bastante. Nosotros, que digamos, cuando vamos a lo que es Colombia, Perú, obviamente, Ecuador, Venezuela, México. Ajá. México, hice Boca de Río, 180 mil personas. ¡Wow! Y rumba. No, una cosa increíble. Era un festival de salsa. Obviamente, yo no solo, había varios artistas, sí. Pero digo la magnitud de gente. Pero con troncos de, mira increíble. El nivel de usted, maestro. Uh-huh. O sea que increíble. Eso. Ahora, ¿no tienes miedo? Porque se hablan de que el género de la salsa trae así, con todo respeto, ¿no? Pero es como el fútbol soccer, que ya los hinchas llegan un momento en que se desquician y pasan cosas, pues no, alucinantes. ¿En algún momento tú recuerdas algún concierto donde haya pasado algo que tú hayas tenido que decir un momentito, yo aquí no más? ¿En el sentido de qué? ¿De miedo? No, algo que no te haya gustado. Seguro un fanático ahí se volvió medio loco. No. Le pasaron encima. No, es que siempre han pasado sus cosas en el escenario. Anoche mismo me presenté, yo me estoy presentando y de momento hay una pelea ahí al frente. Pero recuérdate, tú tienes... ¿Aquí en Miami? Sí. Oiga, qué cool, qué nivel. No, ahí en el casino ese, Musizuki ese. Allá. Y habían como ¿y por qué personas. ¿Y por qué se agarraron ahí? ¿Querían verte mejor no perfil? No sé, lo que pasa es que cuando tú tienes una cantidad de gente esperando, 4 horas, están chupando. Ya, pues están chupando. Ajá. Cualquier cosita, un empuje, me está mirando la hembra, ¿ok? ¡Pah! Ahora, yo como artista tengo que seguir cantando. Yo lo que vi es Revolú y vi a los policías, pues yo tengo seguridad en la tarima. Yeah. Tengo un primo mío que es policía acá, yeah. Se mantiene, y tengo otro que me representa. Yeah. Pero nada, el artista tiene que seguir porque la gente de atrás no se está dando cuenta. Y lo sacaron rápido. Yeah. Pero eso siempre se ve. Yeah. Donde hay el licor, siempre hay algo. Sí, se fastidian las cosas. Sí. Gloria Trevi dice que va a restringir sus presentaciones en México, pero no va a dejar de cantar, aunque sea en lugares peligrosos, pero que va a tomarse sus momentos. Hoy por hoy, lamentablemente, se escucha lo peor de México y hay cosas lindas que están ocurriendo, pero así somos, lamentablemente, la prensa. De las cosas buenas no hablamos, ¿no? Lamentablemente. ¿Sabe una cosa que me alegro que me lo diga? Porque México, Perú, Colombia, mi Puerto Rico, todos. Y esos países viven del turismo también. Claro. ¿Qué pasa? Si vas a transmitir las cosas malas, también transmite las cosas buenas. Uh-huh. ¿Entiendes? Porque aquí en Miami, uh-huh. Prendete la tele todos los días para que vean. Horribles cosas. ¡Uy! Pero lo todos mismo. Los días sale el sol, es rico, sus playas puedes seguro, ir. Seguro. Ah, los restaurantes seguro. Están ahí, 4 gatos, pero hay. No, en México hay, ¿cuántos? 105 millones. De habitantes, sí. En México. Y México es enorme. Uh-huh. ¿Entiendes? Siempre Guadalajara, oye, dale una oportunidad a otras ciudades y transmite cosas, no que oculte lo que esté pasando, porque ya la gente sabe lo que está pasando. Claro. Aquí mismo en Estados Unidos, la recesión está tan mala, hay gente que nunca pensaron de robar ni asaltar un banco y lo están haciendo por necesidad. Lamentablemente, pero las leyes dicen que quien asalta a un banco pues tiene que ir preso. No, seguro. ¿Ah? Ahora, otra cosa, Patricia, yo cuando viajo,
o no viajo, que digamos, a otros países, cuando salgo de mi casa, el guardaespaldas más grande que tengo es Dios. Amén. Y el día que yo tenga temor de viajar a un lugar, que yo tenga que ir por una presentación, yo mejor me muero, me mato. Porque yo no pienso en eso, jamás. Por ahí me han contado algunos artistas salseros, ellos, de que había alguna vez, y me lo han contado en diferentes momentos, ¿eh?, que de repente, por decirte una canción, Yerbatero, ¿ah?, uno le dice, ponme esa canción, yo quiero, oh, y te da dinero, no, pero no, señor, y otra, y la cantas en la noche 20 veces, y después te das cuenta a los 6 meses de que era un tremendo duro. ¿Alguna vez te ha ocurrido eso? Todo, seguro. ¿Sí? Seguro. ¿Usted ha cantado para narcotraficantes? Seguro. ¿Seguro? Seguro. ¿Pero a sabiendas o después te diste cuenta? No, no, Patricia, ¿quién soy yo para juzgar a una persona? ¿No te da miedo? Yo tuve, Patricia, mi vida, yo estuve en el vicio. Yo llevo 21 años limpio. Yo tuve la adicción de cocaína, yo fumé, yo tomé. ¿Quién soy yo para juzgar a una persona? El que menos tú lo piensas está involucrado en ese negocio. Hablando de eso, Tito, ¿tú crees, según tú, que tú la has pasado, que tú la has vivido y tú te has liberado, bendito sea el Señor, ¿cuál sería tu recomendación para esto que está ocurriendo en México y esto que está ocurriendo aquí? Porque aquí no se sabe quién es el duro aquí. Encontraron a Kike, pero aquí no se sabe quién es el duro. Cosas muy raras, extrañas ocurren acá, ¿no? Pero, ¿cuál sería tu consejo? Yo te digo una cosa, yo no sé la necesidad de otra persona. Yo no sé la necesidad. Y yo nunca he negociado con un duro porque yo nunca he estado en ese negocio. Te expliqué la faceta mía de estar enviciado con la adicción, ¿no? ¿Y quién es un duro? Yo te puedo presentar un listado de gente y tú no me puedes presentar un duro de ellos. Porque son personas únicas y corrientes que hacen eso, quizás un negocio por allá. Y la mayoría ni utilizan el vicio. Solamente negocian y son millonarios. Y tienen empresas. Muy impresionante. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Lo único que yo digo es que si hay gente que estén enviciados ahora y puedan buscar ayuda, que alcen la mano y se rindan a la enfermedad de la adicción. Porque si tú no utilizas la droga, ellos no tienen a quien vendérsela. ¿Entiendes? Es como una cadena. Yo me puedo expresar frente a esta cámara y decir más allá que hay gente ganando de esa plata, que no están con los narcotraficantes, están en el lado político, en el lado... ¿Entiendes? Hay siempre otras manos metidas en eso que están ocultando lo que está pasando. ¿Entiendes? Y hay, porque lo que se está viendo, mucha muerte, sea en México, sea en Perú, Colombia, en mi Puerto Rico, como lo digo, porque Puerto Rico ahora mismo está bien malo también. Sí. Y se ve a las 3 de la tarde las masacres, los jóvenes matándose uno al otro. ¿Por qué? Porque este quiere el territorio, este quiere el punto quiere decirle donde venden la cosa, ¿no? Y los mismos policías se están dejando que ellos se maten. Es triste decir. Lamentablemente. Sí, pero si dejamos de utilizar este tipo de droga, pues no habrán a quien vendérsela. Ojalá también se pueda tener los recursos para poder ayudar a las personas que alcen la mano y digan, bueno, soy yo. Oh, no, seguro. ¿No? Así lo hice yo. Otra cosa, Patricia, que muy cómico, pero cuando llaman, mi esposa, imagínate, Irma contesta el teléfono y solicita mi servicio. ¿Tú crees que le pregunta, hola, ¿y usted es un duro? Porque uno nunca sabe. Claro. Oye, los corridos, los narcocorridos. Yo nunca he tocado los corridos, pero esa es otra cosa, que como le ha sucedido a una banda grupera, ellos creen que todos los corridos son de narcotraficantes, y no son. Aquí, si yo te digo a ti, Patricia, Colombia, la primera palabra que sale es cocaína. Si digo Italia, mafia. Ya la gente está programada con eso. No se han estigmatizado. Oiga, ni me hagas recordar. Y hay muchos empresarios, que han luchado para tener su empresa y hacer las cosas legales. La hacen con auspiciadores.
¿Entiendes? No todo el mundo en Colombia es un narcotraficante. Por supuesto que no. Y es malísimo, me has hecho recordar, y es muy ofensivo. La última vez que yo vine desde Perú, vine con una escala en Colombia, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, aquí en la Florida, y me recibieron con perros, a todos, pero con una cantidad de perros, y nos trataron, pero como si fuéramos basura. ¡Línea para acá! Oye, era de madrugada y yo venía con transbordos de haber hecho varias cosas y estaba cansadísima, porque era para decirle al señor, ¿a usted qué le pasa? Porque no puede hablar, porque tiene que gritar. Era horrible, un recibimiento que realmente ofensivo. Ofensivo. ¿Sabe? Te voy a hacer una anécdota. Tengo un amigo mío que trabaja en la aduana. Y esto es una vida real. ¿Qué pasa? Que viene un muchacho, pero viene como medio, ¿no?, con ese movimiento así, y este amigo mío que es oficial, y los padres le dicen, su pasaporte, por favor, en inglés. Y el tipo es puertorriqueño. Le dice, ¿qué tú hacías en Colombia? Le dice, no, visitando, pero venía como en esa actitud. Le dice el oficial, le dice, ¿y por qué me para? Porque es un narcotraficante, ¿por qué? Y el oficial se lo queda mirando, le dice, un favor. Mírate ahí, mira la sala, mira la gente, búscame un narcotraficante. Ahora vamos abajo a hablar. En otras palabras, el trabajo de ellos es tan bien difícil, de saber quién es quién. Sí, pero tampoco se justifica que te levanten los decibeles. No, yo lo sé, mi amor, yo lo sé. ¿No? Yo lo he pasado, yo titulé al artista, lo ha pasado. Terrible. Y sabe una cosa, al principio me molesté y dije, espérate, porque vi un programa en televisión, que es bueno algunas veces educarse. Tú sabes que el pare, cuando un policía te para en una luz o te para en la calle, ese es el pare más peligroso. Tú no sabes quién está en el auto. Muchos han muerto, pues cuando bajan la ventanilla, ¡pa! Sí, eso. Por eso lo primero que tocan es un revólver. Ese es el pare más peligroso que hay. ¿Qué pasa? En un caso así, y yo lo he visto, yo he visto a Zafata de mal humor. Yo trato de ir comido ya, llenito, voy en primera clase, tranquilo, pongo con mis gafas, no molesto, quiero algo tomar. Si tengo sed, me levanto, puedo tomar algo, si no, me quedo igual. Tranquilo. ¿Por qué? Porque ante todo somos seres humanos. Ya. El oficial que para uno en la aduana es un ser humano, es un padre, un esposo, cierto, lo que sea. Muchas veces. Yo entiendo. Cordialidad de ambos lados. Es la cosa. Oye, Tito, una pregunta. ¿Algo que te arrepientas en tu vida? Sí, el espacio que le dediqué a la droga. Los 10 años. Porque yo comencé a utilizar... Yo no puedo expresarme las palabras que quiero decir, pero son malas palabras, ¿no? Pero lo utilicé usándolo así como para comprobarle a dos o tres que estaban en la industria musical. ¿Y qué pasa? Yo no sabía que en el 86 me iba a ser adicto. Pero a utilizar esa cantidad de droga, esas cosas, pues estaba destrozando a mi mamá, a mi papá, a mis seres queridos. Porque lo que sufren son tus seres queridos, tu familia. ¿Y ahí estabas casado? ¿Ah? ¿Ya estabas casado? Sí, sí. Esta es mi tercera esposa. Ya. Sí, estaba casado con la segunda. ¿Y tú crees que eso fue el, oh, sí, el motivo? Seguro. Sí. Seguro que sí. Sí, pues yo me la pasé de rumba. De rumba. Tú sabes que uno cuando está en eso, pues está disfrutando, tenía todos los éxitos de la vida, dinero por todos lados, era como los años de los 70, 80, ajá, donde eso estaba alto, la cocaína. Era cocaína. Sí, ¿alguna cocaína vez te inyectaste? No. Te inyectaste. Y toda esa gente que te la daba, porque me imagino que te pues la no, daba. Seguro. Pues recuérdate que ese era el tiempo de estar a la discoteca del Estudio 54. ¿Y ahora no? ¿No es así ahora? Desde el 91, llevo 21 años. Pero ahora, cuando ves a los chicos nuevos, que tú los debes de observar y decir, caramba, lamentablemente, qué bien que va por ahí. No, tampoco lo juzgo, no lo molesto. Pero existe igual ahora, igual. No, está peor. Está peor. Sí, porque recuérdate que entró la pepa, el ecstasy, entró el crack, el que es la cocaína quemada, el crack, ese vicio es tan barato y enferma mucho. Oye, dime una cosa, que yo soy, tú sabes, una mamá y tengo hijos teenagers, ¿no? Todo empieza con la marihuana, dice que no crea adicción. No. Cuéntame, no, ¿qué es eso? No empieza con la marihuana, empieza con el trago. ¿Con el trago? ¿Se mete en trago primero? Sí, porque el trago tú lo tienes en la casa. Ya. Ellos ven lo que tú te das de trago, tu esposo, tu novio, sea una cervecita. Y recuérdate, lo peor que tiene el hombre es el ego. Ya. Y para hacerse más hombre, un cigarrillo, un Marlboro,
Ah, ok, ah, eso me dio un besito. Porque empieza a salir los pelitos, ¿no? Yeah. Por todos lados. Uh-huh. Empieza, ahora, mamá y papá fuman, se da su trago en la casa. ¿Qué pasa? Hoy en día sí, los chamaquitos, quizá un pito, un, como le dicen, una marihuana, se fuman algo, bla, bla, no saben lo que, no saben ni qué sentir. Y ahí uno se va creciendo a otra droga. O no, hay otros que dicen, no, no me gusta. Yo tomaba, pero no me gustaba tanto, ¿no? Uh-huh. Era tomar para balancear las cosas. Y yo fumé. ¿Fumaste? Yo fumé, sí, bendito Marlboro. ¿No te ha traído ninguna consecuencia hoy por hoy a tu salud? No, te digo ya que no. Bendito gracias sea a mi Dios. Ahora, uno nunca sabe en el mañana. Ajá. Hablando de gracias a mi Dios, Tito Nieves, darle gracias a Dios. En estos días estamos en recogimiento. Este gran país tiene cosas tan lindas, maravillosas, y también tenemos por otros lados. Le damos gracias a Dios y al día siguiente Black Friday, ¿no? Le damos gracias a Dios de tantas cosas y no le podemos poner en una lista a una persona para que sea un donante de órganos, para que reciba un órgano, porque es indocumentado. Tenemos unas cosas alucinantes aquí. Creo que por un lado somos súper bondadosos y por otro lado somos lo opuesto completo. Pero tú eres puertorriqueño, eres parte de esta gran nación. ¿Por qué das gracias a Dios? Yo le doy gracias a Dios porque tengo dos padres que todavía viven. Tienen 58 años de casado. Mi mamá quedó huérfana a los 6 años, mi papá a los 14. Y me dieron una vida que ni el hombre más millonario me pudiera dar. Y todavía los tengo vivos conmigo. Le doy gracias a Dios por mi hijo, Tito, que tiene 15 años, saludable. Y le doy gracias a Dios por mis hermanos, mi familia que todavía vive. Tengo un tío que tiene 101 años y monta bicicleta. Hay que darle gracias a Dios por muchas cosas. Todos los días que yo me levanto, Patricia, le doy gracias a Dios. ¿Tú vives con tus papás? No, mi papá vive en Nueva York, yo vivo en Orlando. ¿En Nueva York? ¿Y los dos están juntitos? Sí, todavía. 58 y se cuidan uno al otro. No, no, papi no sufre de nada. Mi papá, un hombre de altura 5'8". Y de peso en libras, 140 libras. ¿Tú eres el único hijo? No, somos tres. ¿Tres hijos? Sí, Pedro, Edgardo y yo. ¿Y tú eres el mayor? El menor. Ah, el del medio. El del medio. Mm. El hijo sándwich. Creo. ¿Cómo es la relación con tus hermanos? Bien. ¿Siempre la fue? Sí, siempre, ¿sí? Como hermano. Cuando das tu concierto, ¿dónde ellos viven? ¿Dónde viven? No, mi hermano mayor vive en California. Ajá. Y mi hermano menor en Nueva York. Yo vivo en Orlando. Cuando vas tú a California, tu hermano mayor te va, dice, él va. Quiero ir. Va mi sobrina, va. Van todos. Uh-huh. ¿Y cómo hace para reunirse esa familia? Recuérdate que yo en casa soy Tito. No soy artista. No. Hay, en casa soy Tito. ¿Y cómo hacen para reunirse toda esa familia? Es difícil, sí. pero cuando... Y entendemos. Y ellos entienden también que yo no puedo llegar a las reuniones o los cumpleaños alguna vez porque estoy de viaje. Uh-huh. Ellos esa parte lo entienden. Cada cual respeta su carrera. ¿Eres un hombre que necesita sus espacios solo? No. ¿No? A mí no me gusta la soledad. ¿No te gusta la soledad? Ya. Yo creo que una persona cuando... No sé, a mí, cuando estoy solo estoy bien. Ah. Pero no necesito decirle a la gente, no, déjame en espacio. No. ¿A qué le temes, Tito? ¿A qué le temo? La única cosa que le temo, el día que se me despidan los padres. Lo único. ¿Tu papá? Sí. Porque no tengo el alcance de hablar con ellos ya. Patricia, una de las cosas que yo siempre, siempre espero, el día 4 de junio, es una tarjeta que me mandan mis padres de cumpleaños. Y te digo una cosa y no te miento. Cuando llega, la abro, la leo y la rompo y la boto. No la guardo, porque yo lo guardo aquí en mi corazón. Es lo único que temo. Ahora, sé que mi papá me dijo... me dice, mijo, tú te iniciaste en una carrera que tiene que contratos y tienes obligaciones. Y algún día yo he de morir y tú te tienes que presentar, tú te presentas. Y en cambio, esto me lo dijo hace como 10 años. En cambio, el otro día yo le dije a mi papá, papá, yo te amo tanto que si a mí me toca morir y tengo el poder de volver a renacer, sería... siendo tu hijo y cantante de nuevo. Tan bello. Oh, sí, nosotros tenemos esa comunicación.
Qué lindo, mi Tito, que Dios te bendiga. Gracias. Muchísimas gracias por abrir tu corazón siempre aquí con esta servidora y en tu programa Entre Nos, tu casa, mi Tito. Y no me canso de mirarte, qué suerte la mía de poder amarte, de poder tenerte, de poder besar. Muchísimas gracias por volver, como lo habíamos dicho, frente a mí uno de los más notables literarios, se podría decir, escritores, novelistas, de género misterio, todas y la gran mayoría de sus novelas realmente son grandiosos bestsellers y hoy por hoy viene y nos presenta El Ángel Perdido, el señor Javier Sierra. Muchísimas gracias por estar aquí, Javier. ¿Qué tal? Es un placer, muy bien. Mire, Javier, antes de iniciar este diálogo, yo le decía que me sentía súper contenta de que, pues, su última cena, ¿no?, que es la anterior de esta novela, pues, esté ya en la China. Pues sí, acaba de salir en China y, de hecho, yo termino mi book tour, como dicen los ingleses, ¿verdad?, por los Estados Unidos, Brasil y México, y de allá vuelo a China, que, en fin, para mí es como viajar a otro planeta. Estoy muy emocionado por todo lo que, en fin, voy a encontrar allí, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuántas veces has ido a la China? No, es la primera. ¿Es la primera que vas a viajar? Es la primera que voy a viajar a China. O sea, de aquí, al despedir la Feria del Libro, en Miami, te vas a la China. Así es, así es. ¿Ya? Es un país fascinante, también lleno de misterios, de hecho. ¿Y tú cómo sabes si no has ido? Porque he leído mucho. ¿Lo has leído? He leído mucho. Ojalá que sea lo que tú esperabas. Algo de lo que se aprende cuando escribes es que hay que leer mucho. Sí. Y cuando uno lee, uno ya viaja. Es como si mi alma ya hubiera estado allí. Ahora lo que llevo es el cuerpo. Me reencuentro con el alma y a ver qué pasa. Tú eres un periodista investigativo y que has llevado paralelo, pues, estas obras literarias y has tenido muchísima suerte por todos estos elementos y debes de tener tus secretos que esperas jamás decirlos, me imagino. O a lo mejor no los dices y siempre andamos distraídos. Bueno, los mayores secretos son los que están a la vista de todo el mundo. Sí, yo creo que aquí lo que hay que tener es una mirada muy, muy curiosa. Ajá. Es un poco aquello del niño que hablábamos hace un minuto, ¿no? Y en realidad yo salté a la novela desde el periodismo por una razón. Porque durante muchos años me dediqué a recoger información in situ de misterios, de cosas del pasado o del presente sin explicar. Me entrevisté con científicos, con historiadores. Aún hay cosas sin explicar. Hay muchas. Como periodista investigativo te quedarás, pero te rompes la cabeza y te quedas sin cabello. Sí, y ese es el problema, que llega un momento en el que cuando llevas unos años haciendo esa labor, lo único que puedes entregar a tus espectadores o a tus lectores o a tus oyentes son preguntas, no respuestas. Si eres honesto, tú no puedes llegar a formular una respuesta global a muchos de estos enigmas. Algunos sí, pero a la mayoría no. Así que decidí saltar a la ficción para proponer esas respuestas, escenarios plausibles que expliquen algunos de esos agujeros negros de la historia. Oye, entre tantas cosas sé que tú has recorrido varias partes, porque una de tus pasiones es precisamente escribir y viajar, y no por después estás yéndote a la China ahora, ¿no? Ahora, te has ido inclusive hasta mi tierra, hasta el Perú, y has investigado qué hicieron con el oro, ¿no? Que Atahualpa escondió cuando llegó Pizarro. Menuda historia. Oiga, dígame una cosa, ¿no se supone que Atahualpa es el ex presidente de Toledo? ¿No lo tiene ahí en algún baúl en su casa? Si lo hubiera encontrado, lo hubiera fundido, seguro. Pero no, afortunadamente. ¿Cómo lo conoces? Claro. También lo has estudiado. También. Afortunadamente, el Atahualpa original fue mucho más listo y lo escondió bien. Obviamente, no se está hiriendo susceptibilidades, lo está diciendo un periodista investigativo. El Atahualpa original, sepa usted bien, Alejandro Toledo, expresidente del Perú. Original, usted es bamba. ¿Ya? Bueno, el Atahualpa original es del siglo XVI. Es decir, cuando Pizarro llega en 1533 a las puertas del Cuzco, se queda maravillado porque ve que en el centro de esa ciudad hay algo que resplandece como si fuera una pepita de oro gigante. Es el Coricancha, lo que hoy es el convento de Santo Domingo. Y sus hombres, él manda dos, está en las crónicas, él manda dos de sus hombres al Coricancha, al templo, y
hacen un inventario visual de los tesoros de Atahualpa o de los tesoros de los incas. Increíble. Un disco solar gigantesco, unas cadenas que rodean todo el templo de eslabones gordos como puños, en fin, está lleno. Cuando Pizarro secuestra a Atahualpa y le da muerte, que es uno de los episodios más dramáticos y que dicen menos de los españoles de toda nuestra historia, ocurre algo. Ese oro desaparece. Cuando entra Pizarro ahí dentro, no encuentra esas maravillas. ¿Dónde ha ido a parar? La teoría es que se escondió en una red de túneles artificiales que estaban debajo del Cuzco. Yeah. Lo que yo descubrí, y fue una cosa muy llamativa, es que todas las iglesias importantes del Cuzco se construyeron sobre antiguos templos de los incas, aprovecharon los cimientos, los españoles en eso trabajaron poco, y todas ellas se pueden unir en una línea recta que llega hasta Sacsayhuamán, hasta un lugar llamado la Chincana Grande. En fotos satélite se ve maravillosamente bien. Y en todas ellas, hoy, en la iglesia de los jesuitas, en la catedral, en el convento de Santo Domingo, existen criptas que daban acceso a esa red de túneles. Red de túneles que por los movimientos sísmicos del lugar se han colapsado y han impedido el descubrir las cámaras secretas donde se supone que está el oro. Pero ese tesoro está ahí, es patrimonio del Perú y algún día tendrá que emerger. Oiga, si ya no lo están haciendo y no lo dicen, puede ser. Bueno, yo espero que no y que emerja cuando el Perú sea capaz de gestionarlo como debe, ¿no? ¿Sí? Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el tesoro de Tutankamón, sí, ¿te acuerdas? Sí. 1922, Egipto, Howard Carter encuentra en el Valle de los Reyes, accidentalmente casi, la tumba intacta de un faraón, el único que hemos encontrado intacto hasta ahora. Y menos mal que el tesoro se gestionó de tal manera que se quedó en Egipto y hoy es motivo de, en fin, de gloria y de atractivo, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos con el excelentísimo novelista, escritor y periodista, el señor Javier Sierra, quien entre nos pasa la voz.